It's time to duel! Chicos, como ya sabéis, la semana pasada os traje un vídeo de Yu-Gi-Oh! Donde os hablaba de la evolución de los discos de duelos que había desarrollado la empresa Kaiba Corp. Además de intentar responder la cuestión de por qué Kaiba pudo invocar a Obelisk en la película de Yu-Gi-Oh! El lado oscuro de las dimensiones. A raíz de este vídeo, chicos, se ha generado un enorme debate en los comentarios intentando explicar cuáles son los diferentes requisitos para invocar y controlar a los dioses egipcios. Y en el vídeo de hoy, chicos, vamos a hablar precisamente de esto. Así que, chicos, dicho todo esto, ¡dentro vídeo! Esta explicación, chicos, la voy a tener que dividir en dos partes. Por un lado, os voy a explicar el método de invocación y de control de los dioses egipcios dentro del Antiguo Egipto. Dicho de otra manera, ¿cómo se producían estas invocaciones antiguamente? Y por otro lado, os hablaré de los requisitos necesarios para poder invocarlos y controlarlos en el duelo de monstruos de la serie. En el Antiguo Egipto, chicos, solo tenías que cumplir un solo requisito para poder invocar y controlar el poder de los dioses egipcios. Y es básicamente ser el faraón, o mejor dicho, ser el faraón elegido por los dioses. En la saga de las memorias del faraón, cuando Aten tiene su primer encuentro con el ladrón Bakura, este se dispone a invocar a uno de los dioses egipcios. Y es en este momento cuando el sacerdote Simon se sorprende de que el faraón Aten sea capaz de invocarlos, ya que esto es verdaderamente un derecho que solo tienen los faraones elegidos. Como ya sabéis, los dioses egipcios, a pesar de ser divinidades, son los sirvientes del faraón. ¿Por qué ocurre esto? Pues bueno, chicos, esto es algo que ya respondí en su momento, pero para aquellos que no lo recuerden, el faraón Aten es precisamente un faraón. Y dentro de la cultura egipcia, los faraones son considerados como dioses, a tal punto que podrían equipararse al mismísimo dios Ra, que no tenemos que confundirlo con el dragón alado de Ra, ya que son conceptos que guardan cierto parecido. Pero no son lo mismo, chicos, así que no los confundáis. Pero volviendo al tema de Aten, como siempre os digo, chicos, esto no es algo que yo me esté inventando, sino que el propio personaje nos lo está confirmando con uno de sus diálogos. A diferencia del método de invocación del Antiguo Egipto, en el juego de cartas de la serie se requieren de dos requisitos fundamentales. Por un lado, tener en tu poder las cartas originales de los dioses egipcios, ya que en el caso de que estas cartas fueran falsas, la furia de los dioses caerían sobre ti si intentases invocarlos, al igual que pasó en la batalla de Orión contra Yowie. El otro requisito, chicos, según palabras de Maximilian Pegasus, es que seas el duelista elegido por los dioses, ya que en el caso de que no lo seas, pues no vas a poder controlar el poder de estos, ya que no eres digno de ellos. Si quisiéramos invocar al dragón alado de Ra y controlar su poder, además de cumplir estos dos requisitos, también tendríamos que cantar el cántico, ya que si no lo hacemos, no podremos despertarlo de su largo sueño. Solo un duelista elegido por los mismos dioses egipcios puede controlar a esta criatura. Tenemos que recordar, chicos, que en la historia canon de Yu-Gi-Oh, los únicos duelistas que han podido invocar y controlar a los dioses egipcios han sido Kaiba, Yugi y Marik. El caso de Bakura no lo cuento, ya que verdaderamente la batalla que hay entre Bakura y Marik en el anime tiene relleno, por lo cual el momento en el que Bakura supuestamente invoca al dragón alado de Ra,
queda descartado completamente ya que no forma parte del canon del manga. Pero siguiendo con la explicación, chicos, tanto Yugi como Kaiba son descendientes de los faraones del antiguo Egipto, por lo cual no es de extrañar que ellos sean capaces de invocar y controlar el poder de los dioses. El caso de Marik es algo más complejo, ya que verdaderamente Marik en un inicio es el encargado de custodiar la tumba del faraón y guiarlo cuando éste aparezca y deba enfrentarse a su destino. Pero claro, en la saga de Ciudad Batallas vemos que Marik tiene el objetivo de intentar controlar el poder de Aten, es decir, arrebatárselo y convertirse en el nuevo faraón. Servir a un antiguo faraón es para tontos. ¡Soy yo el que va a ser rey! Después de explicar esto, la gente puede preguntarse lo siguiente. ¿Por qué Stream pudo controlar a Slifer en su combate contra Yugi? Técnicamente, él no es un faraón, ni siquiera es un duelista elegido por los dioses. Pero chicos, estamos olvidando algo verdaderamente importante. Y es que este personaje estaba siendo controlado por Mari, gracias al poder de su cetro milenario. Por lo cual, técnicamente, este combate era entre Yugi y Marik. Ahora bien, chicos, supongamos que somos un duelista cualquiera y tenemos en nuestro poder una de las cartas originales de los dioses. ¿Qué pasaría si intentásemos invocarlo? Pues de primeras, podríamos invocar al monstruo, pero no podríamos controlar su poder, ya que si no somos los duelistas elegidos, no vamos a poder controlarlos. De hecho, lo más probable es que la furia de los dioses caiga sobre nosotros, ya que nosotros no somos duelistas dignos de utilizar su poder. Volviendo ahora, chicos, a la batalla entre Joey y Odion, una pregunta que me estuve planteando era ¿por qué Ra ataca a los dos duelistas cuando verdaderamente fue Odion el que utilizó la carta falsa? Pues chicos, estuve dándole vueltas a este tema y llegué a una conclusión que creo que os va a gustar bastante. Y es que verdaderamente el dragón alado de Ra atacó a ambos duelistas por tres motivos. El primero de ellos es el más evidente y es el uso de una carta falsa. El segundo motivo era que Odion omitió completamente el cántico, que es algo necesario para poder invocar al dragón alado de Ra. También tenemos que tener en cuenta, chicos, que la carta falsa que él estaba utilizando verdaderamente no tenía lo que es esta escritura dentro de la carta. Y esto fue principalmente el motivo de por qué el dragón alado de Ra le atacó. Pero sin lugar a dudas, chicos, hay otra razón, como os estaba comentando anteriormente, y es que muy probablemente, además de estos dos casos que os he comentado, el otro motivo de por qué atacó a los dos duelistas era porque ninguno de ellos era el duelista elegido para poder controlar su poder. Es cierto que Joey fue incluso capaz de resistir el ataque del dragón alado de Ra, pero eso, chicos, no es suficiente para poder controlar el poder de un dios. ¡Nadie puede soportar la devastadora furia de un dios egipcio! ¡Nadie! Teniendo presente todo lo que os acabo de comentar, chicos, y recordando un poco la pregunta que os había lanzado en el vídeo anterior de si Mai podría controlar al dragón alado de Ra si ésta supiera el cántico, os puedo ahora asegurar con certeza de que da igual que ella tuviera la carta original del dragón alado de Ra, que supiera el cántico, ya que si esta no es una duelista digna del poder de los dioses, no va a poder controlar el poder de los mismos. Así que chicos, puedo aseguraros que Mai no es una duelista digna del poder de los dioses, así que ella no va a poder utilizar el poder del dragón alado de Ra. Y hasta aquí, chicos, la explicación de cómo poder controlar el poder de los dioses egipcios y quiénes son las personas que verdaderamente pueden hacer uso de su poder. Quisiera dar las gracias a todos los que habéis comentado ideas muy interesantes en los comentarios. De verdad, chicos, muchísimas gracias por vuestros comentarios, ya que sin vosotros verdaderamente este vídeo no sería tan completo y me habéis dado unas ideas muy buenas. Yo evidentemente he tenido que avalar todo esto
con el anime y con el manga, y la verdad que me ha encantado muchísimo ese feedback que he recibido, así que de verdad, chicos, una vez más, muchísimas gracias a todos. Y ya por último, chicos, una cosa que os quería comentar es que quiero pediros disculpas, ya que en el último vídeo, cuando estuve comentando lo que es el segundo disco de duelo, dije que una de las zonas era la zona de la carta de fusión, cuando verdaderamente esto es erróneo. Esa parte pertenece a las cartas de campo. Así que, chicos, una vez más, os pido mil perdones. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si ha sido así, regaladme un buen like, compartidlo con vuestros amigos, suscribiros si aún no lo estáis, no olvidéis dar a la campanita. Recordad que tenéis por aquí mis redes sociales para que podamos mantener un contacto más cercano. Y nada más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta la próxima!